El cambio oficial en Venezuela representa hoy casi el 1% del valor de la moneda en el mercado paralelo, por el cual se rigen la mayoría de los precios en Venezuela. Esto, según información de la página web que tienen en pantalla, dollartoday.com, que se ha convertido en una referencia del llamado mercado negro. Este viernes el sitio web marcaba un cambio de 611.88 bolívares por cada dólar. Quiero saludar en Caracas al economista, al profesor Pedro Palma, director de la firma Ecoanalítica. Doctor Palma, buena tarde, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Igualmente, era un placer y gracias por la llamada y saludo a los televidentes. Venezuela está en una encrucijada, una paridad cambiaria que alcanza niveles que yo creo que nadie pudo imaginar. En un país donde el aparato productivo está totalmente quebrado, donde todo se importa, ¿cómo se sostiene Venezuela? El día a día del venezolano se ha vuelto invivible, por calificarlo de alguna manera, doctor Palma. Mira, sí, tienes toda la razón. Mira, ya, hay una distorsión cambiaria en Venezuela descomunal, producto de varias cosas. Una, se cometió un error garrafal en el año 2010... ilegalizando el mercado paralelo, y esa cotización a que usted refiere, superior a los 500 bolívares, de hecho los 590 bolívares, es el tipo de cambio que hoy se menciona con más frecuencia como el tipo de cambio del mercado paralelo, que en este caso sería un mercado negro, un mercado ilícito. Sin embargo, ese es el tipo de cambio del mercado cambiario en Cúcuta, es decir, un mercado de frontera. Y ese es un tipo de cambio que esencialmente se calcula, digamos, de la siguiente forma: ¿cuántos bolívares necesito yo para obtener en Cúcuta los pesos que a su vez compra un dólar? Obviamente más las primas que cobran y las comisiones que cobran las casas de cambio. Pero ese tipo de cambio, por lo tanto, está altamente influido de cómo está evolucionando el tipo de cambio del peso con respecto al dólar y cómo evoluciona el tipo de cambio del peso con respecto al bolívar. Resulta que el peso con respecto al dólar se ha venido depreciando durante los últimos tiempos en una forma bastante acentuada, mientras que el peso se ha apreciado con respecto al bolívar. Es decir, hay que dar más bolívares para obtener los pesos que ahora se necesitan en mayor cantidad para obtener un dólar. Y eso obviamente hace que esa cotización tienda a aumentar en una forma importante, no siempre debido a factores económicos venezolanos, sino también a factores económicos de Colombia. Por lo tanto, es un tipo de cambio que es muy importante, es fundamental, pero que hay que verlo con cierto cuidado porque hay factores distorsionantes en el mismo. Ahora, ¿cuál es la verdadera importancia que tiene ese tipo de cambio en mercado paralelo? Ese es un tipo de cambio muy importante porque al no existir un mercado, digamos, funcional, lógico, en Venezuela, debido a esa prohibición absurda que se hizo del mercado cambiario paralelo, la gente tiende a utilizar el tipo de cambio de frontera como el tipo de cambio del mercado paralelo. Economista Palma, ¿se ha llegado al punto del impacto inflacionario? Leía un artículo de un estadounidense que calculaba la inflación en 675% en Venezuela. Es decir, para ponerlo más sencillo, para que nuestra teleaudiencia entienda, hay un ejemplo simple que suelo usar. El salario mínimo de un venezolano está en 7.421 bolívares fuertes. Pero una manzana cuesta 1.300 bolívares. Calcule usted, ¿cómo se mantiene, economista Palma, un venezolano? Bueno, varias cosas. En primer término, ese estimado del 675% lo hace el profesor Steve Hanke, profesor de la Universidad Johns Hopkins, que tiene unos estimados de inflación que él llama el implied inflation, o la inflación implícita, si se quiere, que básicamente en lo que consiste es él toma cuál es la variación que sufre el tipo de cambio en el mercado paralelo, y entonces dice esa es esencialmente la inflación que padece ese país.
Sin embargo, él está tomando muy probablemente la variación del tipo de cambio del mercado de frontera, que como ya te expliqué, tiene una serie de factores de distorsión que no necesariamente se reflejan o son causados por problemas económicos venezolanos. Creo que ese estimado de 675% está sobreestimado, pero sin duda alguna lo que tenemos en Venezuela es un proceso no solo de alta inflación, sino de inflación que se acelera en una forma realmente alarmante. Yo siempre comparo los fenómenos inflacionarios como los que estamos padeciendo en Venezuela con una situación donde los precios suben por el ascensor y los ingresos de las personas suben por la escalera. Y cada vez obviamente se hace más grande la brecha entre el aumento de los precios y el aumento de los ingresos. Eso empobrece a la gente, eso reduce la capacidad de compra de los ingresos de las personas y por lo tanto empobrece a las personas. Y eso está sucediendo en Venezuela, máxime ahora, donde esa escalada de precios, ese aumento de los precios, esa velocidad con que sube el ascensor con los precios adentro es cada vez mayor. Y por lo tanto está haciendo que cada vez el impacto sobre la capacidad de compra de los ingresos de los venezolanos sea más profunda y que por lo tanto cada vez el impacto de aumento de la pobreza en Venezuela sea más dramático. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de escuchar a diferentes economistas que hacen recomendaciones al gobierno en Venezuela. Recomendaciones que nunca hasta ahora han sido tomadas en cuenta y pareciera que así seguirá siendo. Esta situación contra unos precios del petróleo que descienden cada día más, menos ingresos de divisa, como usted señala, cero producción. Vuelvo a mi pregunta inicial. Economista Palma, ¿qué tiene Venezuela por delante en el plano económico que no puede desligarse del plano social? Bueno, mira, Iradia, lo que tiene es un futuro tremendamente incierto y muy, muy negro. Si el gobierno continúa con su política de inacción, de no hacer nada, de no tomar conciencia de los gravísimos problemas que están aquejando a la economía venezolana desde hace mucho tiempo en materia fiscal, en materia monetaria, en materia cambiaria, petrolera, en inflación, en producción real, en fin, en todos los gravísimos problemas que tiene la economía venezolana desde hace mucho tiempo y que se han agravado y profundizado enormemente durante los últimos tiempos, pues obviamente vamos a una situación caótica, una situación realmente crítica donde, mira, aquí lo que se puede materializar es una situación de una inflación galopante que eventualmente nos pueda llevar a una hiperinflación, a una situación de un empobrecimiento generalizado de la población. Sin embargo, esa es una política muy peligrosa, porque si bien el gobierno puede estar apuntando a un objetivo perverso de que la miseria crea dependencia del Estado y por lo tanto cuanto más pobres haya, mayor es la dependencia de esos pobres de lo que el Estado les dé, eso es algo que, mira, la historia ha probado no una, sino múltiples veces que se llegan a puntos de quiebre. Y eso hace insostenible las situaciones, y surgen, obviamente, esa insostenibilidad lleva a una situación, mira, de cambio radical dentro de esa economía, porque la gente no soporta más continuar ese proceso de deterioro y de empobrecimiento generalizado. Bueno, eso es algo que el gobierno no lo ha entendido hasta ahora, posiblemente porque tiene temores de que tomar acciones de ajuste que obviamente van a implicar sacrificios, porque tú esas correcciones de todos esos desequilibrios que tienes no son gratuitos. Eso implica un ajuste importante que tiene costos de carácter social inmediatos y por lo tanto también costos de carácter político. Y pudiera ser que el gobierno, temeroso de las consecuencias políticas que ello pudiera tener en las elecciones parlamentarias de diciembre, a lo mejor está corriendo la ruta, dejando que pase el tiempo para ver si no incurre en ese costo político. Eso es un juego tremendamente peligroso e irresponsable que estaría jugando el gobierno y por lo tanto es algo, mira, que mientras esto siga así, pues caramba, el futuro de Venezuela es bastante negro. Doctor Palma, una última pregunta. Le voy a pedir que me responda sí o no. Ese futuro negro
que usted avisora de no haber cambio de políticas, se lo voy a poner sencillo. ¿Se puede convertir simplemente en un caos para todos los venezolanos? Así es, sí se puede convertir en un caos para todos los venezolanos, que haga insostenible la situación y que por lo tanto exija un cambio. Un cambio que ojalá sea un cambio no violento, un cambio dentro de la Constitución, que sea el cambio, digamos, menos traumático que todos deseamos, pero que llegue un momento en que la situación se haga insostenible y que por lo tanto sí tenga que venir un cambio. Quiero darle las gracias a Pedro Palma, economista, por acompañarnos en la tarde de NTN 24.